¿Cómo se prepara para estas elecciones? Buenos días, Pedro. Eh, un placer estar acá en las instalaciones BTV Zulia. Sí, bueno, con mucho entusiasmo, entre otras cosas, porque hemos tenido la oportunidad de tener contacto con nuestros con nuestra militancia, hemos hecho conversatorios con eh, todos aquellos que de una u otra manera han visto cómo la ciudad se ha venido deteriorando. Eh, Maracaibo es un campo de guerra eh, lleno de huecos, basura. Eh, hemos estado incluso mm, hablando con los trabajadores del Instituto Municipal de Aseo Urbano, que quienes nos han mostrado la situación en la cual se encuentran eh, los, la, la logística del Instituto Municipal de Aseo Urbano, los camiones en la realidad de la gestión de un nuevo tiempo, ¿no? Cómo se encuentran completamente deteriorados, cómo estos camiones que fueron entregados a esa gestión. Y posteriormente las, los mismos fueron entregados a tres empresas privadas. Aquí están como, como las empresas privadas han dejado los camiones, la gran mayoría, y por consiguiente, bueno, la basura eh, por todas partes. ¿no? La gente verdaderamente se encuentra en una situación de desesperanza eh, y bueno, en función de eso aquí estamos, ¿no? Comparando dos gestiones, una gestión humanista socialista, frente a una eh, gestión que ha venido privatizando los servicios. Creando pe pequeños grupos de poder económico alrededor de esa complicidad que hoy existe, porque eso es lo que existe: una complicidad entre el gobierno regional y el gobierno municipal para acumular, acaparar los contratos y, y, repito, privatizar todos los servicios y entregárselos incluso a familiares. Están estos camiones, estos camiones que están deteriorados, eh, que como ustedes lo pueden observar, eh, eh, es lo que existen, 65 camiones en estas condiciones, todos eh, fueron entregados, por cierto, a una empresa eh, que el tío es el tío de Pablo Pérez, el gobernador del Zulia, Cosme Pérez, a él se le entregó esta, estos camiones para eh, la recolección, camiones que son del municipio, pero se le entregan a la empresa para que la empresa eh, haga el servicio. Y cobre como si los camiones fueran de él, privado. Y bueno, esas realidades que tienen que ver con ese capitalismo salvaje, con, ese, con esa ambición, han hecho que hoy Maracaibo deje de ser una ciudad que se encontraba en un sitial muy especial por eventos, por los grandes eventos deportivos, regionales, nacionales, internacionales, artísticos, culturales, porque se han venido abocando a esto. A contratos, complicidades en función de un proceso de reingeniería que no es más que votar a la gente para seguir, entre otras cosas, privatizando, creando condiciones propias para una gestión que está encaminado a un proceso eh, que satisface solamente intereses, repito, particulares. Candidato, usted tuvo la oportunidad ya de estar al frente de la alcaldía de Maracaibo. Por supuesto, también ha pasado por esa alcaldía la oposición. Es decir, los zulianos tienen la posibilidad de comparar ambas gestiones. ¿Qué elementos hay nuevos, bien sea en esta campaña electoral o en la gestión de Giancarlo Di Martino, de llegar a ocupar el cargo como alcalde? Sí, yo creo que hay un sentimiento y una necesidad de que se produzca una competencia sana y necesaria, indispensable, eh, una competencia para romper con la complicidad. El gobernador de un partido, el alcalde de Maracaibo de otro partido, con otra filosofía, con, otra, con otro pensamiento, que permita, entre otras cosas, rescatar rápidamente la ciudad. Que, respi eh, que, eh, que produzca eh, un, una competencia en donde eh, nos podamos abocar rápidamente al tema de la infraestructura al rescate de eh, servicios que son muy importantes como el tema de la policía, la policía que hoy ya no existe en Maracaibo, desapareció la policía municipal, la policía municipal se la entregaron a la policía regional y bueno, todos los vicios habidos y por haber, conocidos, muy conocidos por la ciudad, muy conocidos por la gente, desaparecieron los bomberos, desaparecieron los bomberos en este proceso de privatizar, en este proceso de tener y de acaparar. Eh, y de concentrar, entre otras cosas, el, el poder en manos del gobierno regional, el condicionante eh, del gobierno regional sobre el gobierno municipal, ya que, entre otras cosas, hay que decirlo, Rosales se fuga hacia Lima, deja a un alcalde interino, y, pero al mismo tiempo deja el gabinete. Ese gabinete que Rosales deja no le responde al alcalde interino, sino que directamente le responde a Rosales en Lima. Así que la realidad. Eh, en el supuesto negado de que ganara, en el supuesto negado de que ganara la candidata de un nuevo tiempo, las condiciones serían las mismas. Ya los ciudadanos, eh, evaluando esta situación, hay un proceso de reflexión importantísimo que sin lugar a dudas nos van a dar el triunfo el 5 de diciembre. Seguramente la pregunta que le voy a hacer se la han hecho muchísimos porque los medios de comunicación han tratado de opacar su gestión. Y dicen que Giancarlo Di Martino no está preparado ni capacitado para nuevamente estar al frente de la alcaldía porque le adjudican a su gestión muchos de los problemas que hoy en día tiene Maracaibo. Bueno, eh, nosotros en ocho años consolidamos la ciudad y, y colocamos un eslogan, ¿no? Porque tenía que ver con el orgullo, que tenía que ver con el sentido eh, de Maravino, muy particular, muy nuestro. Y, lo, y colocamos el eslogan de ser la primera ciudad de Venezuela. Y poco a poco, con todas estas actividades, con esta eh, vehemencia y, esta, y este amor que le colocamos a la gestión, logramos colocar la ciudad en un sitial importantísimo. ¿no? El presidente de la República trae la Copa América, nuestro comandante presidente trae la Copa América. Y nosotros logramos, eh, en varios estados, y en el caso de Maracaibo, el municipio de Maracaibo, logramos lucir, ¿no? decirle a, al mundo. Que es Venezuela, que es eh, Maracaibo, eh, recuerdo la final de la Copa América, 160 cámaras de todos los países colocados allí, y bueno, y, y nos sentíamos muy orgullosos de eso. La visión de la gerencia estaba enfocada no solamente en lograr una final, y un encuentro, sino toda la repercusión del mismo, la repercusión desde la perspectiva económica, turística, comercial y evidentemente eh, colocar a Maracaibo en un puesto importantísimo para... Conocer a Maracaibo, ciudad puerto, ciudad frontera, una ciudad eh, abierta, una ciudad heterogénea, una ciudad con una vialidad extraordinaria, una ciudad con unos parques extraordinarios, una ciudad con un lago hermoso, hermoso. Ahí está el lago con sus palafitos. Entonces, bueno, la gestión se enfocó fundamentalmente en la infraestructura, pero fundamentalmente también en un lado espiritual muy hermoso que tiene que ver con el orgullo maravino, con sentirse orgullosos de pertenecer a la primera ciudad de Venezuela y hoy, hay que decirlo Pedro, con toda la responsabilidad, después recorrer, de ver, no solamente escuchar, porque uno escucha, pero hay que ver eh, cómo la ciudad se deterioró completamente, cómo perdió la vialidad, cómo perdió los parques, cómo perdió el pulmón más importante.